¡Hola, llamadoristas! Hoy les traigo, pues chicos, el primer deck que armé con la carta de Rushduel. Por el momento, pues, no hay mucha variedad de decks, chicos, pues ya saben por qué, ¿no? Por la cantidad de cartas, pues, que han ido saliendo. Pero conforme, apenas tenemos una cajita. Bueno, una mind box. Pero conforme, chicos, vayan saliendo pues más cartas de Seven, los decks pues irán tomando su lugar en el meta. Así que el primer deck que armé, chicos, adivinen de quién fue. Ha sido el de Lucidien, más conocido como el Bro. Lo armé primero pues porque saben que estaba indecisa entre qué arquetipo armar, pero me decidí por los dragones. Así que vamos. Veamos, chicos, ¿cómo skill estoy llevando resonancia dracónica? Ok, este skill pues se desbloquea a nivel 18, chicos. Así que pues para que podamos usar la skill, necesitaremos tener un deck con solo monstruos tipo dragón. Solo tipo dragón. Y pues la skill se activa cuando tenemos un monstruo de atributo tierra con más de 1500 de ataque o 1300 de defensa en el campo. En el campo. Y pues su efecto es aumentarle 500 de ataque hasta dos monstruos con 2300 de ataque e incrementar su nivel en 4. Esta skill, chicos, solo se puede activar con asesino dragónico, dragón presión de gravedad, triad drago y dragorita en el campo. Ya que pues son los únicos monstruos de dragón que llevamos. Como ya han visto, chicos, estoy llevando dos asesinos dragónicos. También pueden llevar tres. Pero a mí me funcionó bien solamente con dos. Ya si quieren probarlo con tres, chicos, me van avisando en los comentarios. Y bueno, el monstruo as, chicos, del deck es este. Dragón Dragias Multi-Ataque o Multi-Strike. Puede hacer, chicos, hasta dos ataques. Esto es lo bueno de este dragón. Que fue por lo que me hizo que me fuera por ese arquetipo. Dragón. Ok, llevo un dragón fénix. Por si perdemos algunos de nuestros dragones superpoderosos. Luego llevo tres dragón presión de gravedad. Lo llevo, chicos, este por su efecto. Y porque también pues activa el skill. Luego llevo dos Triad Drago, lo llevo pues para aumentar robo, aunque siento que en este formato pues no funciona mucho el aumentar robo, ¿no? Porque bueno, en sí robamos cinco cartas siempre. Bueno, pero también lo llevo por su atributo. Llevo tres Sport Dragon Bateador, este lo llevo, chicos, por la skill también que combina perfectamente con Sport Dragon Lanzador. Y que este lo llevo por 3. Y de este también por su efecto que se activa cuando uno de los dos está en el campo y el otro en el cementerio, pues podremos invocar el otro desde el cementerio especial, chicos. Aunque limita nuestros ataques, pues, pero no para Dragias ni para Asesino Dragónico, que son nuestras win condition. Llevo dos Guardián del Fuego. Llevo tres dragón alado. Llevo tres dragorita. También llevo dos dragón menor. Y un draco, el diminuto. Uy, se ve tan chiquitito. Pero chiquitito, chicos. Como mágica, pues estoy llevando esta que es presión dracónica. Probé el deck, chicos, con tres y con dos. Pero eran demasiadas mágicas. Dime si a ti te funciona de manera diferente. Llevo dos límite fantasma, pues es una de las mejores trampas de Rushduel hasta el momento. Como ven, chicos, esta es mi receta del deck. Y pues voy a dejar el enlace del deck en la descripción del video. O sí, en la descripción del video. Y ya saben, pueden modificar como gusten. Si quieren le quitan uno, le ponen otro. Si quieren le aumentan más. No sé, como ustedes quieran, chicos. La cosa es que les funcione. A mí me funciona llevarlo de esta manera. Pero si ustedes saben una mejor manera de llevarlo, pues no olviden dejarlo en los comentarios. Pues así nos vamos ayudando, ¿no? Pero chicos, las cartas, eso sí, que deben ir sí o sí, son Dragias. Obviamente, el asesino, el dragón presión y los dos Sport Dragon.
El resto de monstruos, chicos, pues lo pueden reemplazar por otros dragones que crean convenientes. Como les dije, con Dragias o con el asesino, pues tendremos nuestra win condition, ya que el asesino activa nuestra skill y pues tendremos más ataque y con otros monstruos, y con el Dragias será pues un ataque doble. Pero igual, chicos, lo verán en los duelazos que les voy a dejar por allá. Sin más, chicos, los dejo disfrutar de un par de duelos. Cualquier duda en la cajita de comentarios, igual como los he mencionado, chicos, voy a estar haciendo directo, quizá usando este deck, bueno, o no sé. Luego voy a pensar porque voy a subir dos decks más. Cuídense mucho, no olviden dejar su bonito like. Si eres nuevo para este canal, no olvides suscribirte. Y si deseas compartir el contenido, pues para que más chicos se armen este bonito deck. Y bye. Chicos, ¿ya están preparando sus decks para el torneo de Anzu? O sea, de Mua. ¿O todavía no? ¿Qué esperan?
Por cierto, no se olviden, chicos, de activar la campanita, pues mañana les voy a estar trayendo otro deck de con otro personaje, por si no quieren usar a este del bro. Si les cae chinche, pues voy a subir dos decks más mañana y pasado, así que atentos a ello.